Dios te bendiga, como cada domingo es un gusto estar contigo por la pantalla de la RPC para hablar de un tema que sabemos va a edificar tu vida espiritual y te va a proyectar para cosas mucho más elevadas. En este caso, recordando el Día de la Madre, de la Patria, eh, vamos a dar una reflexión sobre la bendición que tenemos de vivir en un país como este y las oportunidades que nos ofrece. Pero fundamentalmente vamos a hablar de la Madre. De esa persona fundamental en todo vínculo familiar, social, esa columna en nuestras vidas que son nuestras madres. Y vamos a usar el ejemplo de, de la Biblia de la madre más gloriosa de todas, que fue la madre de Jesús María. De su vida vamos a quitar principios que toda madre debe conocer para poder preparar a su hijo para que sea un hombre o una mujer extraordinaria. Vamos a entender cómo María supo depender de Cristo, depender del Padre, cómo supo creer en Dios, cómo ella a pesar de ser humana y mirar su circunstancia y ver lo imposible, a pesar de todo creyó en lo que Dios tenía para su vida, porque Dios le dijo para él nada es imposible. El ángel le dijo para Dios nada es imposible y ella lo creyó. Y Dios la llamó bienaventurada entre todas las mujeres. Vamos a mirar qué dice la Biblia de María. Porque ¿quién es María? La Biblia nos da solamente la Biblia nos puede dar lo que realmente o quién ella realmente fue, para que vos puedas conocerla y para que vos puedas imitarla. Espero que en esta entrega de María, ejemplo de madre, puedas aprender muchas cosas de lo que la palabra de Dios tiene para tu vida, tu hijo, tu familia y para que podamos conocerle más a él y acercarnos un poco más a él. Espero lo disfrutes. Primero que nada, muchas felicidades a todas las madres, en especial a mi madre querida, quien me presentó a Cristo y eso yo lo valoro mucho. Valoro mucho el hecho que mi madre me haya llevado hasta los pies de Cristo, me haya enseñado la cruz del Señor y me haya enseñado la gracia y el perdón. Soy fruto de la oración y soy fruto también de la predicación de una madre. Y mis palabras quiero que sean breves, simplemente quiero dedicarles esta palabra que Elizabeth dio a María cuando ella fue a visitarla. Ella le dio esta palabra maravillosa y con esto quiero alentar el corazón de todas las madres que están aquí, que yo sé que están orando por sus hijos, que oran, algunos están lejanos, otros están en una etapa especial, sus hijos. Y yo quiero decirte esto, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esa palabra te quiero regalar, mamá, y quiero regalarle a todas las mujeres que en algún momento el Señor concrete ese llamado de, de ser madre, esa misión. Porque acá cada madre es como un ángel que Dios ha puesto en la vida de los hijos. Nosotras tenemos una misión muy importante formar el carácter de nuestros hijos a la imagen de Cristo y a nuestros hijos a la, a la persona de Cristo y de interceder por ellos, de orar por ellos. Una madre que entiende el valor del arma de la intercesión y de la oración sobre sus hijos es una madre que tiene triple poder. Triple poder, porque la mamá de por sí por ser por naturaleza, ella tiene un peso, a autoridad por sus hijos. De ser una buena madre tiene una influencia tremenda porque la educa. Pero una madre espiritual es una madre que proyecta los propósitos eternos de Dios en la vida de sus hijos. Yo le bendigo y yo le pido al Señor que el Señor, de una manera particular, levante en esta congregación a todas las madres para que ellas sean realmente madres espirituales y marquen esta generación de hijos que tenemos. Yo quiero dar una reflexión nomás. Quiero leerle, si me permiten. La Biblia pues dice, hermanos, que Dios hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Quiero que entiendas esto. El, el día que vos entiendas este principio vas a tener mucha paz en muchas áreas de tu vida. Todo lo que ocurre contigo es según su voluntad. Y en esa soberana voluntad que Dios tiene, algunos nos hizo nacer en esta tierra. ¿Quiénes nacieron en el Paraguay? A ver, bueno, muy bien, la mayoría. Pero también a muchos otros les trajo a esta tierra a echar raíces. ¿Hay algún extranjero que o ya echó o va a echar raíces allá? Hermana de Brasil, hermanos de Chile, eh, también el profesor Garre de, de viene de, de los Estados Unidos. ¿De qué nacionalidad venía, hermana? Uruguay. Ah, de Uruguay. Bueno, y así. ¿De dónde? ¿Uruguay también? Bueno, perfecto. Entonces, Dios les trajo eh, para. para cumplir un propósito en la vida de ustedes y a nosotros nos hizo nacer en esta tierra para cumplir una misión y para enriquecer a esta nación con lo que Él nos pueda dar. La riqueza de este país, yo quiero, de tanto nos quejamos el Paraguay, yo quiero reflexionar algo contigo. La riqueza de este país no solo radica en su cultura, aunque muchos se quejen del Paraguay, Paraguay tiene muchísima riqueza en su cultura, tremenda. El idioma, el guaraní, es un fenómeno a nivel mundial. El guaraní, una lengua indígena que todavía vive en medio de la población paraguaya y se sigue enriqueciendo, siendo que la mayoría han muerto. Tenemos una fauna y una flora envidiable. Tenemos una ubicación geográfica estratégica en el cono sur. También tenemos un Paraguay que sus fronteras en un 70% están limitadas en su mayoría por el producto más deseado y valorado del mundo, el agua. Fíjate, los ríos Paraguay, Paraná, Apa y Mayo, no solo son ricos en sí mismos, sino que albergan una cantidad impresionante de peces y plantas. Las tierras que bajan, escuchá, desde el departamento Canindeyú, vas bordeando Alto Paraná y Tapúa, Misión hasta Ñembucú, bordeando todo el río Paraná y entrando hasta 200 kilómetros hacia tierra adentro, forman la extensión de tierra y una de las porciones más fértiles del mundo, del mundo. Si vos te fuiste a alguna ciudad del este y a alguna zona de, de esa franja, vas a darte cuenta que la tierra es tan roja que mancha, mancha piso, vehículo, ropa. Esa tierra en la tradición hebrea se le conoce como Edom. Y según la tradición judía, de esa tierra formó Dios Adán de cuerpo y carne. Porque la tradición, esto digo tradición, porque no está en la Biblia de qué tipo de tierra le formó. Me explico. Pero para los judíos, esa tierra que uno toma en su mano y aprieta, y parece que sale sangre entre los dedos, como, como la zona del Alto Paraná, por ejemplo, y todos estos sectores que te mostré. Eh, eso, pues tan parecido a la carne, ¿verdad? A rojo, a la sangre, de eso se formó, dice al hombre y el Edén estaba cubierta de esa tierra por eso la palabra Edén viene de Edom tierra roja colorada y ese tipo de tierra tan escasa en el mundo tenemos nosotros 200 kilómetros entrando al Paraná bordeando el Canín de hasta Ñembucú la mejor tierra del mundo personalmente yo intento siempre que mis hijos amen este suelo y su cultura. Le hago escuchar música nativa, música paraguaya. Le doy de comer eh, comidas típicas: chipa, cocido con leche. Después, ¿qué más? Bellú. Que le guste luego. Para que sea boriborí. Me dice: Quiero irme a tal cadena de hamburguesería. No, Aña Eustaquia, Aña Feliciana de Fariña. Ahí vamos ya a comernos. ¿verdad? Bueno. También le hablo mucho de su sufrida historia. Con mi hijo Emilio, por lo menos que es el más grande, hablo mucho del Paraguay. Él me cuenta porque aprendió en la escuela y me dijo, vamos a ver la película Libertad junto. Y vimos ayer en Internet Libertad lo que fue la guerra, Pedro Juan Caballero y todos los héroes nacionales. Cuando Israel tomó posesión de la tierra prometida, luego de una diáspora de casi 2.000 años, ustedes saben que en el año 73 el general Tito destruye el Templo de Jerusalén, saquea... Jerusalén y se dispersan los judíos y hasta 1948 quedaron sin patria los judíos. En el año 1948 surgieron muchas interrogantes cuando se forma el Estado de Israel acerca de quiénes eran los que deberían de llevar la ciudadanía de la restablecida nación de Israel. ¿Quién iba a tener la cédula de israelí? Era todo un tema, un problema. Se reunieron los políticos y líderes de la época y algunos propusieron que tuvieran nacionalidad israelí. Porque una cosa es ser israelí, otra cosa es ser judío, otra cosa es ser hebreo. Si vos sos, vos puedes ser judío, pero no israelí porque naciste en Paraguay o naciste en Argentina. Pero quién iba a ser israelí? Nació en Israel, así como hoy yo somos paraguayos, que nacimos aquí Algunos dijeron que deberían de ser cualquier judío sin importar su raza ni su origen. Otros proponían que solamente podían ser israelíes, tener la seguridad israelí, aquellos que tengan sangre judía. Otros dijeron que con tal de que hayan nacido en la tierra israelí, de Israel, tendrían que ser judíos, o sea, israelíes, no importa su religión, no importa su raza, no importa su origen. Y así, otros proponían que israelíes sean todos los judíos que hay en el mundo, no importa donde hayan nacido. Continuó un debate largo, tal vez de varios días, hasta que a alguien se le ocurrió preguntar al carismático e influyente líder judío David Ben Gurión, que luego fuera primer ministro de Israel. Él estaba escuchando este debate, pero no opinó nada hasta que se le preguntó, y él ya teniendo una respuesta en mente, sin ser un creyente, aunque él era judío, pide abrir la Biblia en el Salmo 15. Pueden abrir su Biblia en el Salmo 15. Y leyó, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está hablando de la tierra de Israel. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Su respuesta fue tan impactante, tan elevada. Por supuesto que fue utópica porque es imposible que, que los seres humanos podamos ser un ideal mesiánico, del Israel mesiánico, donde todos nos amaremos, donde no admitiremos cohecho, soborno, donde no hablaremos mal de nuestro prójimo, donde no prestaremos por intereses, etc. Aunque su respuesta fue utópica, fue tan elevada que así como aquel líder, yo también deseo. Que los ciudadanos de esta nación, el Paraguay, la mayoría llenen, la mayoría llenen, de ser posible, los requisitos propuestos por este salmo. Es mi deseo y es mi, mi, mi reflexión y mi honra por el Día de la Patria, porque también tenemos un pequeño inconveniente con el Día de la Patria, que es también el Día de la Madre. Y el Día de la Madre arrasa todo y opaca un poco. El amor a la patria y el aniversario de la patria. Y los paraguayos tenemos que amar más nuestra nación. Porque tiene demasiadas riquezas. Amén, hermano querido. Amén. Y tenemos que valorar, somos pocos. Así que tenemos grandes oportunidades. Y las grandes oportunidades son grandes responsabilidades. Yo confío y creo que desde esta iglesia estamos bendiciendo a esta nación. Rescatando jóvenes de las drogas. Restaurando familias. Predicando el Evangelio, que a la vez que uno escucha el Evangelio se convierte, empieza a tener excelencia, fidelidad, amor, compromiso, que es lo que necesitamos en este país. Pero vos también, desde tu lugar de trabajo, de tu colegio, desde tu oficina, de tu casa, si se llama de casa, puedes levantar hombres y mujeres, tus hijos, de bendición para esta nación. Necesitamos. Y con respecto a todo este levantamiento, los jóvenes que yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido que están hartos de tanta corrupción, yo también quiero hacerle un desafío a esos jóvenes que van a gobernarnos en 15, 20 años más. Me gustaría saber, esos jóvenes que se manifestaron, ¿cuáles son tus notas? ¿Copiaste el examen? ¿Jugás virome Yocá, sobre el pupitre de tu.? De tu... No pintas el nombre de alguien por la pared del baño. Tu baño habla mucho. ¿Cómo están los baños en los colegios nacionales? Porque los profesores y los ministros no entran a dibujar ahí órganos genitales masculinos o femeninos. Entonces, vaya este, esta exhortación también para aquellos que quieren hacer un cambio. En cambio empieza por vos. Así como denunciar a las autoridades que son corruptas, lo cual me parece excelente, denunciar a tus compañeros que copian el examen. Porque el día de mañana también vas a copiar en la facultad. Y si soy ingeniero o soy médico y copias tu examen, el día de mañana vas a olvidarte tu tijera dentro del vientre de tu paciente o va a caerse en un edificio por culpa de tu mal cálculo. Entonces, gente, todos tenemos que hacer una culpa para levantar nuestra nación. Amén, hermano querido. Esa fue una reflexión mía y un aporte que quiero dar como pastor. Ahora vamos a hablar de la mamá, de la madre, claro que sí. ¿Y de qué madre vamos a hablar? De la Biblia. Esta prédica yo ya la di hace dos o tres años, pero no se grabó nunca para televisión. Y ahora quiero grabar. Porque hay pues un cuestionamiento de que los evangélicos no creemos en María. Por supuesto que creemos en María. Está en la Biblia. Es más no solamente creemos en María, sino que la consideramos la mujer más brillante de la Biblia. Muchas veces también, y hay que hacerme a culpa, lo evangélico le hemos dejado muy en el costado por el temor que tal vez traemos de, de que sea más exaltada de lo debido, porque eso también sería un pecado, porque Dios es el único que tiene que ser adorado. Le hemos puesto a un costado y yo creo que eso ha traído muchos problemas a la iglesia evangélica en el Paraguay. Porque nos hemos olvidado también de tantos principios que podemos quitar su vida, así como quitamos la de Débora. Pero María, y todos lo sabemos, fue la mujer más grande, no vaya a dudar, de toda la palabra de Dios. Y yo quisiera a veces eh, hablar un poco de ella, y me parece que hoy es un día muy importante para hacerlo. Hay muchos aspectos de su vida que muchos no la conocen. Y que estudiando la luz de la palabra de Dios podemos comprenderla. A veces en un país tan eh, que venera tanto a María cuando a mí me toca como pastor hablar, casi siempre cuando es un cristiano evangélico me dice, usted es pastor, sí. Usted no, no cree en María, sí, creemos en María. Y me dijo una vez una persona, un varón, me dijo que usted no la aman. Me pareció una, una acusación muy dura porque yo sí amo y admiro a María. Como diría Juan de Bautista, no soy digno de desatarle el cordón de sus calzados. Pero yo le dije a él, y esa pregunta va para todos, para reflexionar. Le dije: Mira, solamente uno puede amar aquello que conoce. Historia es: que yo le amo a alguien y no le conozco. Te hiciste una película de él, entonces, me explico lo que te digo. Pero no podés amar algo que no conoces. Yo le amo a, a un cantante. No. No le amas, o si le amas, sí, pero te hiciste una película de cómo es él, vos crees que él ha de ser. Y te hiciste una película, pero no sabes por algo se divorció 10 veces ya. A lo mejor no es tan bueno como vos crees. Admirás su talento, te encanta cómo canta, o baila, o juega, lo que vos quieras, pero realmente no la conoces, No sabés quién es él. Entonces, si vos decís yo le amo a María sin conocerla, vos te estás imaginando una María que posiblemente no sea la María bíblica. Yo sí digo que le amo a María porque yo estudié la vida de María. Por ejemplo, te puedo hablar de su anunciación, te puedo hablar de su visita a Elizabeth, te puedo hablar de su crianza o la presentación de Jesús en el templo, o de el trajín que ella anduvo durante tres años tras su hijo Jesús, de la cruz del Calvario o cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Te puedo hablar de todo eso. Y ya que vos tanto la más le dije a ese hombre, y antes la conoces, vamos a hablar, a ver, decime, por ejemplo, ¿cuáles fueron su, sus últimas palabras registradas en la Biblia? Su único mandamiento, uno, no tiene diez, uno. Y le dice, yo no sé, yo no leo lo de la Biblia. Y la única, el, la única fuente que nos habla de María es la Biblia. No existe otra fuente. No existe. María es lo que la Biblia dice que es María, punto. Entonces, tenemos que conocerle. Fue la madre... De Jesús, sí. Ahora, ¿por qué fue elegida María? La Biblia nos da la respuesta: ¿por qué María y no Elizabeth, y no Paulina, y no Mirta, y no, no sé, Rita, por decirte algún nombre? ¿Por qué? La Biblia nos dice: Lucas 1:30. Dice el ángel: Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ella fue escogida antes de la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento también el Señor le habló así a Jeremías, que le dijo, antes que te formase en el vientre a tu madre, te aparté. También habla de Jacob, antes que haya hecho ni bien ni mal, yo ya te aparté, para que cuando te use no digas que fue por mérito tuyo sino que fue por la gracia mía, dice el Señor, antes que naciese, antes que haya hecho ni bien ni mal. Gracia significa regalo inmerecido. Entonces María fue escogida antes de la fundación del mundo, creada y, que, y preparada por Dios para esta misión de ser la fuente por la cual Cristo vendría, porque Cristo tenía que ser 100% humano. Él pudo haber aparecido caminando en el desierto nomás ya, de adulto, de la nada. Iba a ser un misterio quién nació, dónde nació, cómo se formó, quién lo alimentó. Desapareció nomás como Juan el Bautista a los 30 años así predicando el desierto. Pero no, Dios quería que se sepa que él iba a ser humano. Iba a ser 100% hombre, 100% Dios. Entonces, Dios escoge por gracia a María. Y Dios nos enseña que el llamado es irrevocable y que no depende de nosotros el querer o no querer. ¿Qué dice Filipenses 2? Eh, Filipenses eh, 1:13, porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Por qué María dijo, he aquí la esclava del Señor? ¿Por qué María aceptó el desafío? Porque Dios puso en ella el querer y el hacer. Muchos dicen, si María decía que no no hubiese podido venir Jesús. Ese es un argumento que no tiene consistencia teológica ni bíblica, porque Dios es soberano y Dios hace con una persona como quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere. Él es el soberano. Ahora, también el Señor dijo que Él empezó la obra en Filipenses 1.6 y Él la va a terminar. Eso hablamos en una prédica anterior. ¿Quién ha escuchado esa prédica, verdad? Bueno, ¿quién empezó la obra en tu vida? ¿Quién la va a terminar? Depende de vos de Dios. De Dios. ¿Qué parte a mí me corresponde? Entonces dirás vos. ¿Qué parte me corresponde? ¿Cuál es la parte que corresponde? Como María. La parte que te, que te corresponde es creer. Tener fe que Dios... Va a ir por encima de tu humanidad, te va a formar. Estoy pasando una prueba: ¿dónde está Dios y me quejo? No, cree que es parte del trato de Dios en tu vida. ¿Estamos de acuerdo, gente? Te va bien todo. Empezás a prosperar. No te olvidás de Dios, porque sabes que es la bendición de Dios sobre tu vida, por pura gracia. Asumís tus errores como oportunidades que Dios da para tratar contigo y humillarte. Dios tiene el control de tu vida y el que comenzó la buena obra la va a terminar, no importa lo torpe que seas. Algunos dicen, bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiero. ¿En qué parte dije yo eso? Cuando un hombre le dice a su mujer, por poner un caso, o al revés, mi amor, te amo tanto mi vida, tanto valoro tu vida de que estés conmigo y que sea la madre de mis hijos, que quiero decirte, mi amor, que sí me llegás a ser infiel, yo por amor a vos y por amor a mi familia te perdonaría, porque vos sos mucho más que un error que puedas cometer. Te pregunto, ¿en qué momento le dijo, anda y se me infiel ese hombre a su mujer? Es más, si ella le fuese infiel, a pesar de tanta fidelidad, sería mucho más detestable su pecado aún. Así también Dios nos dice, te voy a ser fiel, aunque vos me seas infiel, 1 Timoteo 2. Yo permaneceré fiel porque no puedo negarme a mí mismo. ¿En qué momento te digo anda y peca? ¿En qué momento te digo tirar la toalla? Al contrario, el compromiso en amor te compromete mucho más que en el temor. Si yo te digo, sí, séme fiel porque te irás al infierno y por eso vos sos fiel, entonces tu motivación es incorrecta, está en base al temor, no al amor. Como yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo, te valoro tanto que... Me llegas a ser infiel y te prometo que te mato, te descuartizo, mi querida. voy a todos tus pedacitos voy a tirar por todo el Paraguay para que todos sepan lo que me hiciste. ¿Me vas a ser fiel? Sí, 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 mi amor. Sí. ¿Esa clase de esposa vos querés? ¿Esa clase de marido querés? No, ¿verdad? Y yo tampoco quiero. Dios quiere que tu atadura él sea en amor. Te amo, por eso no hago. El verdadero hijo de Dios que dice ama. Todo aquel que cree ama, porque Dios es amor. Ahí está totalmente resuelto ya el dilema de que si se pierde o no se pierde la salvación, que quién es salvo, quién no es salvo. Por sus frutos lo conoceréis. A santidad nos llamó el Señor. Nadie verá a Dios sin santidad. Porque la santidad es una consecuencia natural de un salvo. No está procurando ganarse nada. Porque ya ganó algo. O sea, ya es algo por gracia. Por eso vive como vive. ¿Qué parte de él le tocó a María? Creer. Sin fe, imposible agradar a Dios. ¿Por qué ella le agradó a Dios? ¿Por qué creyó? Decime, ¿creyó? ¿A vos qué te toca? Creer. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue salvo cuando dijo, creo Señor. Tenía cien y pico de años. Le quita su carpa, le muestra la estrella del cielo. En el desierto le muestra la arena. Y le dice, así será tu descendencia. Él no miró sus circunstancias. Tengo 90 años. Una viejita ya de lado mío. Él dijo: Te creo. Y eso honró a Dios. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. María tuvo la misma fe. Ella entendió que Dios nunca abandona. Una joven. ¿eh? María no era una señora de 30 años. Era una joven, tal vez 16, 17 años, máximo. Máximo. Una doncella. Ella sencillamente creyó a Dios. Y miren lo que dijo en Lucas 1.45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Quién es ¿Por qué ella fue bienaventurada? ¿Por qué? ¿A vos qué te toca? ¿Quién es bienaventurado? Yo creo que Dios va a terminar la obra de mi vida. ¿Vos crees en eso? Bueno, amén. Y así va a ser. Sin duda alguna. Dios escoge Dios llama, Dios forma, Dios termina. Escucha que es lo que te digo. Nuestra parte es creer y caminar en obediencia a Dios todos los días de nuestra vida. Cuando el ángel anuncia a María su llamado, miren esto: ella muestra su humanidad, su humanidad, porque era también una mujer de carne y hueso, mirando su circunstancia. Miren lo que dijo en Lucas 1:84 ella. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo quedaré embarazada? Pues no conozco varón, no conozco varón. O sea que ella miró las circunstancias y dijo, ¿cómo quedaré yo embarazada si soy virgen y aún no voy a tener relaciones sexuales con mi esposo? Aunque ella estaba ya casada, había un periodo entre el casamiento y la consumación del casamiento. Donde ellos tenían intimidad. Y ahí se consumaba el casamiento. Ella decía: Señor, ¿cómo va a ser eso? Ella no, no, no esperaba que Dios le diga: Mira, María, eh, bueno, ya, Señor, ya, ya, ya tengo la película clara. Vos vas a eh, embarazarme con el Espíritu Santo. No. Su circunstancia, su momento, era que ella no podía concebir, pues no estaba en condición aún de unirse a un hombre. Pero Dios la lleva por encima de la circunstancia, diciéndole, en Lucas 1.37, porque nada hay imposible para Dios. Pregunto acá, ¿quién tiene una circunstancia que dice esto realmente puede impedir que Dios cumpla su propósito en mi vida? Esto está a punto de echarme. O oh, ya me echó luego. Esto es una cosa insalvable. Esta circunstancia es imposible. ¿Quiénes piensan eso? Les digo. Si está en esta situación. Porque nada es imposible para Dios. ¿Cuántas cosas son imposibles para Dios? Nada, nada. nada. Ahora, déjala a Dios trabajar. Porque a eso no dice el Señor que se convierta a mi marido, que se convierta, pero, pero trátalela con amor. No, con amor, si su mamá no le pegó, el Señor tiene que educarle. Sí, porque la Biblia pues dice que, que Dios, a quien ama, disciplina. Dios va a tratar. Porque si una persona no se convierte tantos años en escuchar la Palabra, Dios trata si le tiene en su agenda. María da una muestra de su condición de dependencia total de Dios. Atiendan este ejemplo de María que es para vos. Ella da un ejemplo de sujeción absoluta. María dijo, soy virgen, soy joven. Dios me está hablando. La Madre del Mesías. Creyó y fue una bienaventurada. Entonces ella dice, voy a hacer el mejor negocio que puedo con Dios. El mejor negocio. Lucas 1.38. ¿Cuál fue? Entonces María dijo, he aquí la sierva. La esclava es la palabra correcta, la esclava del Señor. ¿Por qué se cambió la palabra esclavo por sierva? Porque cuando esto se escribe, había todavía recién salido la esclavitud. O sea, se dejó de haber esclavos legalmente. Y era una palabra muy chocante. Entonces cambia y pone sierva, que también prácticamente lo mismo, pero el siervo tenía un trato más digno. Aquí dice: Es aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo María? María hizo lo que hoy yo tenemos que hacer. Señor, si voy a pensar bien, yo no voy a poder, ¿eh? Llevar adelante esta obra, llevar adelante mi familia, llevar adelante mi profesión, llevar dignamente una vida que vale la pena. Yo no puedo, entonces yo soy tu esclavo. Vos me indicás lo que tengo que hacer y yo hago. Vamos a hacer, vamos a ser un equipo. Bueno, vos, toda la responsabilidad, yo solamente me dejo. Vos me decís, andate allá, yo me voy. Vos me decís, sentate, aunque no entiendas, me siento. Vos me decís, parate, aunque no sepa para qué, me paro. Eso se llama obediencia absoluta. Y ese es el secreto. Miren lo que estamos viendo, las perlas que estamos viendo. Ese es el secreto para que Dios cumpla su propósito en tu vida: creer y obedecer. un poco mío creer y obedecer. Amén. Esto es imposible de entender humanamente. Humanamente no. Tenéis la mente de Cristo. Un atributo básico y fundamental de Dios que nos enseña en las escrituras es la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, no necesita de nada ni de nadie, es absolutamente autosuficiente, él lo sabe todo, el tiempo no lo limita, nada escapa a su sabiduría y poder, no requiere de consejero ni consensuar nada. Él no tiene que preguntarte nada a vos. Sus criterios son suficientes. Eso dice la Biblia en el Salmo 115.3, en el 135.6, en Daniel 4.35, en Isaías 45.5 al 7. Por lo tanto, la frase si Dios quiere y la Virgen permite no es bíblica. Porque te imaginaste escena. Dios quiere, pero un ser humano, por gloriosa que sea, depende de que ella permita o no. Quiero que piensen un ratito. Porque una, es una frase que quita la gloria a Dios y a Dios hay que darle toda la gloria. Tal vez a muchos les choque, pero lo digo con todo el respeto del mundo, por amor, porque la Biblia dice que todo el consejo de Dios yo tengo que dar a la gente como pastor. Puedo no chocar, pero esa frase no es bíblica. ¿Se imaginan ustedes que dependiese una criatura para que Dios permita o deje de hacer lo que él quiere. Todo lo que quiere ha hecho, dice el profeta. Esta frase va totalmente de contramano a todo lo que nos enseña la Biblia en cuanto al atributo principal de Dios, su soberanía. María jamás diría eso. Si Dios quiere y yo permito, se imaginan a María, la esclava del Señor, hágase todo conforme a tu voluntad. He aquí para servirte. Te creo, Señor, ¿cómo hará esto? Nada imposible para Dios. Amén a ella diciendo, si yo permito, ¿se imagina? Yo hoy estoy diciendo una voz de María del cielo diciéndole, por favor dejen de quitarle la gloria al único y verdadero Dios que hizo todo lo que yo soy y hizo todo lo que vos sos. Si ella estuviese acá, recorrería el mundo predicando la gloria de Dios y su absoluta soberanía y gracia sobre su vida y sobre la de todos nosotros, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas desde todos los tiempos. Amén, dice el apóstol. Él es digno de toda gloria. Ahora, esto no quita la gloria a María tampoco, porque ella tiene su porción de gloria, como todos tendremos. Y ella fue una vencedora total. Ella recibió galardón completo. Ella va a tener una gloria particular, pero no la gloria de Dios, nunca. Porque los 24 ancianos quitarán su corona y pondrán a los pies de Cristo. María, podemos quitar muchas cosas de lo que ella pensaba de Lucas 1:46 al 55. Rápido vamos a leer el Magnificat. Esto es lo que María prorrumpió en alabanza cuando el ángel le habló de que ella sería la madre del Mesías. Vamos a leerlo. Dice entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Mi salvador, dijo. ¿Quién necesita un salvador? Alguien que se siente perdido. Dios mi salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¡Wow! No significa que ella sea una mujer inmoral, ni mucho menos. Sabemos que era pura. Pero ella era también, como todos nosotros, una pecadora. Porque la Biblia dice no es justo. Ni siquiera uno. Y jamás el apóstol escribiría eso. Si Pablo supiese que María era sin pecado, nunca. Diría en todo caso: Salvo María, no hay justo ni siquiera uno. Y dijo María: Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. ¿Verdad que sí decimos bienaventurada? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó los humildes. Y los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y se quedó María con ella como tres meses después volvió a su casa qué, qué quitamos aquí de este del Magnificat primer lugar nos muestra que ella reconocía el único Dios como su salvador. Ella nos dice que también necesitaba ser rescatada. Según el versículo 46. Salva, pues la Biblia nos enseña que no hay justo ni uno. Ella necesitaba ser salva. Nos muestra cómo ella se sentía pequeña ante la grandeza y santidad de su Dios en el 48 porque ha mirado la bajeza a tu sierva. Pues aquí desde ahora me diste bienaventuranza a todos, me dirán bienaventurada a todas las generaciones. Nos muestra que el temor de Dios y la santidad dejan un legado de bendición a nuestras generaciones y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Escúchenme, pueblo paraguayo que le ama tanto a María. María dice que aquel que obedece a Dios, a la palabra de Dios, al que no es adúltero, al que no es promiscuo, al que no es mentiroso, al que no es corrupto. María dice, la Santísima María dice que sus generaciones serán benditas una tras otra. Escuche, pueblo paraguayo que tanto ama a María, lo que ella dijo. Y teman. Ella, como creyente y madre virtuosa, dejó un buen ejemplo en cuanto a cómo tenemos que meditar en Jesús y en todo lo que significaba. Cuando ella recibe una profecía de que una espada atravesará su alma, y cuando le hablan de Jesús, dice en Lucas 2, 19, al 51, leo solamente esta parte, ella guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Con esto también nos enseña que una madre debe estar atenta al llamado a sus hijos. ¿Cuántas son mamacas? Están atentas al llamado a sus hijos. Yo te prometo que mi esposa está atenta, mira todo el día por mis tres hijos y dice, Dios me está hablando en cuanto a Emilio, en cuanto a Luca, en cuanto a Dara. ¿Qué Dios quiere para sus vidas? Ella guardaba las profecías que dieron de Jesús en su corazón. Y créeme que ella fue su instructora de niño y de adolescente. Eso créeme, eso es así categóricamente. más, María enviudó. La Biblia no habla de la muerte de José, pero José no aparece más. Aparece a los 12, pero ya no aparece más a los 30. Y un hombre tan puro como José no pudo haber abandonado a su familia. En algún momento entre los 12 y 30 años murió José, es categórico. Y fue una viuda que crió dignamente a su familia. Una madre como María debe meditar en sus hijos, enfocarlos. Yo no entiendo una mamá que ama a María, por ejemplo, que tiene un rosario acá, y lo digo con todo respeto, le lleva a su hijo a bailar reggaetón. Tu madre María no haría eso. Tu madre María le enseñaría la santidad del Señor. María. Aunque en el cielo creo que ya hay gozo en plenitud, creo que llorará muchas veces al ver tanta incoherencia en aquellas que dicen seguirla, que dicen seguirla. Porque María es demasiado digna como para que alguien diga, yo soy igual a ella. Pero por, por lo menos podemos pretender alcanzarla haciendo lo que ella dijo, hizo. ¿Qué hizo ella? Dos cosas harán. Por favor, todo creyó y obedeció. Eso nomás. Eso nomás. Mi madre, mi abuela, voy a poner un ejemplo hablando del Día de la Madre, quedó viuda a los 32 años de edad. Mi abuelo, un árabe libanés, Salmier Sgay, murió a los 51 años de cáncer de pulmón. Seis meses antes él quedó ya ciego, en la total pobreza. Y mi abuela quedó viuda con 32 años, con una hija de 17, 16 años. Y así en escalerita, siete hijos, sus dos varones, cinco años, de tres años, y la última, mi tía, de tres meses. Y cuando mi abuelo muere, ahí en, en su casa, sobre la calle Petirosi, detrás tal, de tal negocio. Abuela va y entra en el depósito del negocio donde había telas. Y sin ser una creyente ávida en la palabra de Dios, se acordó de María y dijo, Señor, yo ahora te pido que seas mi esposo y que sea el papá de mi hijo. Y la Biblia dice eso, ella no sabía. La Biblia dice, yo soy padre de los huérfanos, esposo de la viuda. Y ella se tomó tan a pecho eso que ella murió a los 79 años sin haberse casado nunca más. No estoy diciendo que esté mal que una viuda se case, puede hacerlo, la Biblia lo permite. Pero ella tomó eso a pecho y crió dignamente a sus hijos. Muchos de ellos en el camino del Señor, otros todavía no. Pero ni uno de sus hijos le salió un delincuente, un bandido, tiene un montón de nietos, muchos de ellos son pastores, creyentes profesionales, políticos, gente de influencia, pastores, una generación bendita. Inculcó la fe a mi madre, mi madre a mí y se cumple lo de Timoteo. Su madre unice, su abuela Eloida, su madre unice y también la fe que hay en ti. No es fácil de entender, hermano. No es fácil. Hay que ser espiritual para entender esto. Es más, el carnal hasta rechaza. Y posiblemente en este instante que alguien está escuchando esto, dirá: Este está loco. Entiendo esa reacción. Porque es espiritual y el hombre carnal no puede entender las cosas son de Dios. Pero el espiritual diría: Me está impartiendo algo a mi vida que va a bendecir mis generaciones. Proverbios dice que los hijos son flechas en las mano del valiente. Y vos, mamá, lanzás a tus hijos. Acá termino. En la cruz, cuando Jesús asignó a Juan. Que cuidaba de su madre, Juan 19, 25, 29. Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo, a Juan. Y a Juan le dice Juan, he ahí a tu madre. Y de ese momento Juan la recibió a, su ma a, a, a María como su madre. Sencillamente, Jesús, como hijo, cumplió toda la ley. Él era, María era una viuda. Escuchen, estaba perdiendo a su primogénito, muerto. Ni uno de sus hermanos estaba enfrente y ellos lo creían que Jesús estaba fuera de sí. Ni uno de sus discípulos estaban. Él encarga amorosamente a su joven discípulo Juan, el único que estaba en la cruz, diciéndole, cuida de esta viuda. Y de hecho, María aparece luego en Hechos 1, 13 al 14 como una de las discípulas de Jesús recibiendo el Espíritu Santo. Con eso termino. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de María registradas en la Biblia? Y su único mandamiento. No lo vas a leer ahora porque es largo, pero puedes hacerlo en tu casa, Juan 2, 1 al 11. Las bodas de Caná. ¿Se acuerdan? Faltó el vino. ¿Y María qué hizo? María hizo lo que tenemos que hacer nosotros. Te muestro la escena. Falta vino. Algo. Grosso para un casamiento en aquella, hablaba de la honra al novio, a la familia. No era poca cosa, como diríamos hoy en día, era una pelada, pero en serio, que podía ser el, el hazme reír de todo el pueblo. Entonces, los discípulos corren de acá por allá, el maestro de acá para allá. Y María, ¿qué pasa, chicos? Falta el vino. Estamos haciendo ahí una vaquita para poder comprar y salvarle al novio. María, escucha, Jesús. Falta vino. ¿Qué nos enseñó María? Que cualquier circunstancia de nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Me voy a, ir a orar. Voy a, ir a doblar mi rodilla. Voy a pedir que el Señor haga algo. Él es mi fuente de salvación. Él tocará corazones. Él creará las circunstancias. Él me hace. Yo, yo sé muy bien. Mira, mira. Hace 30 años. Yo también sé lo que, supe lo que es una circunstancia difícil. No tenía hombre, o sea, tenía un marido, pero no podía. Y yo miré la circunstancia y me embaracé sin tener sexo. Esto vino, no es nada. Yo, ella sí podía decir, yo tengo el mejor hijo del mundo. Nuestra mamá, porque nos quieren, nomás dicen eso, pero sabemos que no es así. Ahora, cuando los hijos decimos, mi mamá es la mejor del mundo, eso sí decimos la verdad. Yo conozco mujeres muy virtuosas acá. Y en muchos ambientes tías, que admiro y valor propio. Yo no puedo, no puedo, y perdónenme mi parcialismo, pero yo no puedo encontrar una mujer mejor que mi mamá. No puedo. Y yo en Lilian veo tantas cosas parecidas a mi mamá que estoy seguro que por eso me casé con ella. Y tú también me dice por Dudy y Adolfo por. O sea, no es nuestra primera monia es nuestra mamá. Así que mamá, de vos depende de quién se va a enamorar tus hijos. Vos marcar las pautas. ¿Mm? De repente, ay, esta plagueona le tiene mal a mi hijo. Y vos a tu marido, como le tuviste 27 años. <laughs> cuidado, cuidado, ¡Le escogió un igual a su mamá. Ay, mira cómo se viste, quiere llamar la atención. Y vos, mami. Bueno, no sé también, a lo mejor hay algunas excepciones, pero hay un patrón de conducta. En fin. Ella va a Jesús. ¿Qué te enseña María? Cualquier problema, andate a Jesús. Anda a orar. La oración del justo puede mucho. Y después le dijo Jesús, ¿qué tienes conmigo? Mujer, le dice otra vez. Hasta a mí me resulta incómodo, pero es así. Aún no ha llegado mi hora. ¿Y qué hizo María? Se fue y ¿qué dijo? Y ahí vienen sus últimas palabras registradas en la Biblia y su único mandamiento. Y esto es un himno. Hagan todo. Lo que Él les diga, hagan todo lo que Jesús les diga, dice María, la madre de Jesús. Entonces, a este pueblo mariano, les, les ruego que escriban, como dice la Biblia, una tablilla y pongan en sus casas, en sus roperos, en sus remeras, e impriman y coloquen las últimas palabras de María registradas en la Biblia. Y su único mandamiento, hagan todo lo que Jesús les diga. Abajo coloquen María. ¿Sabes qué eso implica? Todo lo que Él nos mandó en la palabra. Tengo problemas con mi marido, pastor, estoy podrido de Él. ¿Acordate María? ¿Qué dijo María? Hagan todo lo que Jesús diga. ¿Qué dice la Biblia que tenga que hacer por un marido retobado? Anda a estudiar. Estoy cansado de mi hijo. Me está por matar. Hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Qué dicen cuanto a las crianza de los hijos? La Biblia, andá y haz eso. Estoy harta, estoy como una loca. Voy a llegar a casa y voy a echar todo lo que hay, porque todo un día terrible y me espero otra vez ahí todo. ¿Cómo tenés que entrar? ¿Cómo qué tenés que hacer? Hagan todo lo que Jesús les diga. Andá y mirar la Biblia. Una mujer estresada, anda a buscar. No vas a encontrar la palabra estrés, pero vas a encontrar los principios. ¿Cómo tiene que actuar? Por nada esté afanoso. Sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones en oración. No se ponga el sos de vuestro enojo. Hay muchas tareas, mamás. Papá también. Claro, pero estamos, hoy le dedicamos a la madre, ¿verdad, varones? Oigamos a la de a la mamá. El único mandamiento de María fue. Hagan todo lo que Jesús les diga, hermanos. En estos 45 minutos no puedo tanta riqueza concentrar, pero si vos te empezás a estudiar la vida de María, todo lo que dice y lo que dicen de ella y las profecías y lo que ella dijo, lee, investiga en la Biblia. Tomate un tiempo para estudiar. Vas a quitar principios donde toda la vida de María giró en torno a darle la gloria y la honra al único y verdadero Dios. Amén, hermanos. Amén. Mamá, felicidades. Que el Señor te bendiga. Ahora yo quiero orar por vos. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Como pudiste ver, eh, hay muchas cosas que aprender de Dios en su palabra. Y todas esas cosas hacen que nuestras vidas sean mucho más fuertes ante tanta adversidad que nos toca vivir. Yo quisiera orar contigo para bendecir tu vida, la de tu familia, la de nuestro país. Y pida al Señor que él siga manifestándose a nosotros, trayéndonos su conocimiento y su revelación. Padre, te doy gracias por cada madre que ha oído, por cada padre, por cada hijo, por cada familia que ha escuchado de esta predicación. Te pido, Señor, que tu palabra cale profundamente en sus corazones y hagan, Señor, que ellos te conozcan. Que este país te conozca, este bendito país que tú nos has dado por heredad, que cada persona te conozca al punto tal, Señor, de que podamos vivir tu palabra y obedecerla. Y a través de esa obediencia, levantar, Señor Dios, nuestros hogares y levantar esta nación preciosa que nos has dado. Que la revelación de tu Hijo Jesucristo sea una realidad en la mente y en el corazón de cada persona en esta nación. Y que tu Espíritu Santo nos visite y venga a ser morada en nuestras vidas. Eso te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.